quiero dejar muy claro que lo que más me entusiasmó de esta invitación fue realmente que la idea de que por primera vez en mucho tiempo se hiciera una serie que no le hiciera homenaje a los narcos. Me llamó mucho la atención que por primera vez se pudiera, o sea, en mucho tiempo, se pudiera hacer algo, rendir homenaje pues a una persona que se le enfrentó al narcotráfico. Y yo no sé, yo he tenido mucha resonancia con ese tema, porque yo pienso que el narcotráfico, a través de la industria del entretenimiento, ha de alguna manera logrado legitimizar su visión de la vida, y eso me agrede mucho. Entonces, por eso me entusiasmó muchísimo la idea de poder estar en esto, en este proyecto. Esa fue la razón inicial. Lo que pensé fue, para el tema principal, grabemos un coro de policías. Y de hecho le dije que buscáramos policías que ojalá hubieran estado en acción. O sea, la gente que le pone la cara al asunto. Y ahí me fui, me contacté con la Orquesta Sinfónica de la Policía, que la dirigía un exalumno mío de la Universidad Javeriana. Y él me conectó y me organizó un concierto lindísimo, privado, en la Escuela General Santander. Ahí me di cuenta, además, cuando entré a la escuela, me di cuenta que eso es como entrar a un kinder, como a un colegio de niños. Está lleno de mapas de Colombia, de banderas, de leyendas, y lo único que ve uno son caras de niños. O sea, niños de 17, 18 años. Es una cosa que me conmovió profundamente, porque uno tiene una imagen distinta, probablemente precondicionada, de lo que es la fuerza pública, de lo que es la policía. Realmente me conmovió muchísimo. Y 15 días después de mi visita a la escuela, sucedió el ataque. A raíz del atentado, siento la necesidad de llamar a artistas amigos, a Alejandro Sanz, a Fonseca, a Joy, de Jesse Joy, a Adriana Lucía, a Yotuel, de Orishas, a que nos unamos en esa causa. Ese tema de presentación es como un himno de los buenos somos más. Sí. Y un himno a eso, ¿no? Al ADN de eso, de que los buenos somos más y estamos unidos. Y todos accedieron a la invitación, y de hecho logramos con la colaboración de las disqueras que todo, o sea, que las regalías que se generen por concepto de explotación de estos máster vayan a una fundación que se llama Fundación Corazón Verde de la Policía, que